para conectarnos con la vida. El día que decidió construir una casa con botellas de vidrio vacías, familiares, amigos y conocidos creyeron que estaba loco. Todos le decían que se saque esa idea de la cabeza, pero Jean-Tan Van Gel no los escuchó. Esto es Una Luz en el Camino. 5 minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. La tarea fue ardua. De día trabajaba como contador en una empresa inglesa. En las noches, muy a pesar de su orgullo, salía a recorrer las calles para hurgar en los desechos. Cada envase que encontraba lo guardaba cuidadosamente. Luego, en su casa, lo almacenaba de acuerdo con el tamaño y la densidad del vidrio. Era un trabajo artesanal. Comenzó a levantar la estructura en un enorme terreno. Iba uniendo los frascos con un cemento especial. Lo difícil eran los vientos, que en determinadas épocas del año eran demasiado fuertes. Las corrientes de aire producían la caída de las paredes y columnas. Muchas veces, al despertar la mañana, Jean-Tan se encontraba con la desagradable sorpresa de que tenía que comenzar de nuevo. Solo encontraba un montón de cristal roto. Sin embargo, se reponía del desánimo y reemprendía la tarea. Demoró 3 años. Lo logró. La casa de 3 habitaciones, un baño y una cocina fue por mucho tiempo el atractivo de los visitantes. Nadie podía creer que alguien se propusiera emprender un proyecto de tales dimensiones. Y no solo emprenderlo, sino terminarlo y disfrutarlo a pleno. Todos pueden creer que no es posible hacerlo, pero si vos crees que sí, no dejes de luchar por tu sueño. También es cierto al revés. Todos te pueden decir que es posible hacer algo, pero si vos no estás convencido, nada sucederá. Las cosas no suceden mágicamente. Si tenemos un sueño, tenemos que luchar por él, entregarnos para que suceda. Quiero animarte a que hoy des un paso de fe hacia tu sueño. Que dejes atrás las voces que te dicen que no es posible, o que dejes de depender de la convicción de otros y busques tu propia convicción. Dios promete acompañarte en tus desafíos. En el libro de Josué, capítulo 1, te dice: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo". Para fortalecerte espiritualmente, puede serte de gran ayuda las lecturas Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Son 15 temas que podés solicitar gratuitamente en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas Por una vida mejor te ayudarán a crecer espiritualmente para enfrentar tus desafíos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.